La tradición de San Francisco, por Federico González Suárez. Ahí en mi vieja y original ciudad de San Francisco, de Quito, conocida como la capital Chiri, ciudad sui generis perdida en la concha blanca de su topografía, una iglesia pétrea, antigua, de estilo primoroso y que levanta en muy alto el consuelo de sus torrecillas en forma piramidal. El gusto arquitectónico que informa su fachada es, al decir de los entendidos, ecléctico. Nosotros, profanos, mundanos, solo opinaremos que aquel templo colonial, levantado en pulsas de la fe, es un prodigio de arte con severidad y aire de misterio. Sobre el entablado grandioso se yerguen estatuas seculares de santos, grises y soberbios. Al frente del templo está el prodigio del atrio y luego la plaza extensa y desmantelada. Hay una tradición popular y nebulosa acerca de cómo construyóse el mencionado atrio. Vamos a ello. Lentos corrían los tiempos monótonos del coloniaje. Un indio llamado Cantuña, impulsado quizá por la sed del oro o el ansia de grandeza, acometió la singular locura de firmar solemne compromiso para construir el atrio grandioso. Expiraba ya el plazo y la obra estaba a la mitad. Con el esfuerzo humano era imposible acabar la fábrica en el tiempo sobrante aún. Loco de dolor, jadeante, consumido por la fiebre y los temores, Cantuña se debatía en su estancia. Faltaban 18 horas para vencerse el término. Los sueños de dicha, de grandeza que alimentaba al pobre indiano, se iban abajo. Ante la terrible realidad, pronto debería estar sumido en las tinieblas de una cárcel, fría, con el sarcasmo de las gentes encima. El orgullo innato de indio le devoraba. Moría ya a la tarde lujuriosa en un crepúsculo de fuego. Las campanas de las escasas iglesias llamaban con sonoridad la oración de la tarde. Flotaba un aroma campesino y puro. Desiertas iban quedando las callejas tortuosas y sin empedrar. La poca gente se dirigía al templo o presurosa a encerrarse en el hogar. Cantuña veía danzar alrededor de la estancia, sumido en penumbra, formas extrañas y diabólicas. Jadeante, ansioso, el mísero corría largos pasos la habitación. No le valían ni los rezos ni las súplicas al cielo. Creyó distinguir una voz misteriosa que lo exhortaba a implorar remedios a Dios, y así lo hizo. Conforme iban saliendo de su boca las palabras de la oración, un bálsamo inefable de consuelo parecía descender sobre él. Acabada la plegaria, Cantuña se dirige a San Francisco. Secreta esperanza le dice que el Señor ha entendido su ruego, mandando que la obra concluyera. Por un ángulo de la plaza, envuelto en una amplia capa, apareció Cantuña. Sus ojos creyeron vislumbrar obreros divinos que daban la última mano al atrio gigantesco. Palpitó su corazón de gozo y la oración de gracia brotó ferviente de su pecho. Y vio luz, mucha luz, pero la visión se esfuma ya. La regresión a la realidad fue rápida y dolorosa. Se había engañado. La ira salió de su corazón y la blasfemia vibró por el espacio. ¿Pero qué era aquello? ¿Otra vez se engañaba? De entre los hacinamientos de piedras salió un personaje misterioso, envuelto de manto rojo. Su rostro estaba negro, sudoroso, sonrisa enigmática se dibujaba en su enorme boca. Calzaba botas retorcidas y también rojas. Poco a poco el fantasma se acercaba al estupefacto indígena. Cantuña le dijo: «Sé cuál es tu dolor. Sé que mañana serás desgraciado y maldito, pero yo puedo consolarte en tu aflicción. Antes de que asome el alba, el atrio estará concluido. Tú, en cambio, firmarás hoy este contrato. Yo soy Luzbel, Lucifer, Satanás, Belcebú, y quiero tu alma. ¿Aceptas?». El indio no vaciló. Aceptó sin dudar. Pero si al rayar el alba, antes que se extinga la última campana del Ave María, no está construido el atrio, si falta una piedra de colocar, una sola, oye bien, el contrato será nulo. Y poco después, azorado y maldito, volvía el triste Cantuña a su vivienda. Lágrimas abundantes corrían por el rostro bronceado del indiano. Ferviente imploró el cielo perdón para su culpa y remedio para su alma.
Al día siguiente, cuando empezaba a romper el alba, Cantuña se dirigió presuroso a San Francisco. La obra estaba al concluirse. Millones de diablillos rojos cruzaban como lenguas de fuego por el espacio, atareados en la construcción del atrio que majestuoso se alzaba. Y el alma, la pobre alma del indígena, estaba ya perdida. Una oración, la última, llena de fe y penitencia, salió de sus labios. Luzbel reía. Pero al día siguiente, un pálido color violeta empezó a cubrir el firmamento. Tornaban a cantar los gallos. El sol se dispersaba ya tras el Ichimbía. El indio afligido contemplaba el espectáculo. El atrio estaba al acabar. Ya estaba a punto de concluir. Lentas, graves y consoladoras sonaron las cuatro campanas, heraldos de la aurora. ¡Victoria!, rugió Luzbel. ¡Victoria!, exclamó el criollo. ¡Falta una piedra! Y en efecto, un bloque, uno solo faltaba aún. El alma de Cantuña habíase salvado. Satanás, maldiciendo, se hundió en los infiernos con sus secuaces. El alma del atristado indiano estaba libre. Y con evocación prodigiosa, el atrio alzábase solemne a la mirada de los creyentes quiteños.